La fiesta y feria que se dedicaba a Santo Domingo de Guzmán en Tuxtla Gutiérrez se extinguió debido a distintos problemas de este barrio de la ciudad, así lo expusieron. Muy tranquila comparado con años anteriores. Antes cerrábamos la calle y hacíamos una gran pachanga. Ahora no se puede, no es posible por los cambios en el tráfico de la ciudad, la cantidad de tráfico que se ha incrementado mucho. Pero pues fue, como diría nuestro presidente, un poco austera. Austera definitivamente. No hubo feria. En este 2023 solamente se realizaron las actividades religiosas y tradicionales, como lo fueron las entradas de los conocidos como somés, las procesiones de parachicos y chiapanecas, entre otras. La misa y la coronación de Santo Domingo, y el día de hoy el paseillo en la mañana de Santo Domingo por las calles del barrio, y en la tarde pues la marimba orquesta y otro grupo musical toda la tarde, y por supuesto atendimos como siempre. El comedor de Santo Domingo atiende entre 120 y 150 gentes diariamente. Expresaron que otro factor que ha afectado a esta tradicional feria ha sido que en el barrio cada vez habitan menos personas, ya que se encuentra en una zona comercial, en el sitio original que fue designado durante la fundación de la ciudad. El barrio ha perdido la mayoría de sus habitantes. Este es uno de los cuatro barrios de la fundación de Tuxtla Gutiérrez, uno de los cuatro barrios originales. Cada uno tenía su capilla. Este barrio es el único que conserva la capilla en su lugar en los 400 años que lleva de fundada. El edificio no tiene 400 años, tiene quizás unos 200, según el INAH, pero la iglesia siempre ha estado en este lugar. Acusaron que también hay muy pocos feligreses en la zona, lo que también abonó a que esta fiesta haya decaído, en comparación a las fiestas que en otros municipios se realizan en honor a Santo Domingo de Guzmán. Ya no hay casi familias por este lugar, entonces pues se ha perdido mucha feligresía, aunque también de otras partes llega gente que ha vivido aquí, llega gente a esta capilla. Pero sí, la modernidad nos ha afectado definitivamente. Esperamos que el próximo año podamos hacer algo más grande que este año. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.